Buenas tardes y bienvenidos a Perfiles Homeless Entrepreneur, un espacio donde vamos a ir conociendo a personas con mucho talento que necesitan tu ayuda para encontrar ese trabajo perfecto que les va a ayudar a mejorar sus vidas. Yo soy Nuria, Nuri Coco, y colaboro con este programa porque me encanta hablar con personas con mucho talento y que me cuenten sus historias. Así que, ¿estáis preparados para conocer al candidato de hoy? ¡Vamos allá! Hoy vamos a hablar con Daniel Sandoval. Daniel es un profesional de informática y marketing digital y nos va a contar su historia. Vamos a darle paso. Hola, ¿qué Daniel, tal? bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? ¿Cómo estás? estás? Bien, bien. Muchas gracias y bienvenido a este espacio. Vamos a hablar 30 minutos. Nos vas a contar un poco tu historia. Así que, nada, lo primero, quiero que me cuentes un poco, cuéntame Vale, un poco pues sobre soy ti. Daniel Sandoval, tengo 21 años, vine de Colombia ya el año pasado y pues he estado viviendo aquí en Barcelona. Desde que llegué he estado aquí en Barcelona y bueno, enfrentando todos los retos que se han ido interponiendo, ¿no? El hecho de ser inmigrante, de elegir viajar en la pandemia, o sea, nadie esperaba esto y bueno, han sido muchas cosas así de repente, pero no dejo que eso me baje el ánimo, ni mucho menos, sí. Y bueno, estudiando, capacitándome gracias a IEBS School, que patrocina Homeless Entrepreneur, y pues sí, participando en varias cositas aquí en casa, capacitándome más día a día y bueno, Muy bien, conectados. muy bien. Pues cuéntanos un poco tu Vale, situación pues actual. mi situación actual es, tengo hogar por un tiempo más, no, nada es seguro para siempre, ¿no? Y estoy trabajando de manera telemática como community manager con unas empresas tipo voluntariado que me dan de a poquito, ¿sabes? Que eso es lo que me ayuda como a sobrevivir y bueno, pues mi situación actual es demasiado como un balance, ¿no? Un balancín. Estamos como que sí, como que no, tratando de encontrar una oportunidad, ya sea por el área de la publicidad, del marketing o, bueno, muchas, muchas otras cosas, sí. Claro. Y bueno, me has contado que has venido de Colombia. ¿Por qué fue este cambio? Que eres muy jovencito, de repente decides, me voy a ir a otro país y sobre todo con una pandemia. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? ¿Por qué estás donde estás? Claro, pues viajé más o menos en octubre del año pasado. Entonces no, pues lo último que esperaba era como una pandemia, ¿no? Y pues tratando de escapar de la violencia de mi país, de los problemas políticos, ¿sabes? Culturales, de que la gente carece de oportunidades, de que allá se empoderan, son los políticos, la gente con muchos recursos y que realmente para las personas como yo, es muy difícil intentar salir adelante, sí, de áreas muy vulnerables y pues esto de los problemas de que te roban, te pueden matar, eso es una realidad. Es muy triste que sea actualmente así, que no solo es en Colombia, sino en gran parte de Latinoamérica, pero tal vez sí es como tratando de salir de esa zona, tratando de encontrar un mejor futuro, de cambiar mi vida, de poder hacer una familia en paz, ¿sabes? Como intentar encontrarme a mí mismo, tal vez también. Claro, Sí. qué bonito. ¿Y qué es que eso, en qué área de trabajo? Bueno, hemos dicho que eres informático, ¿no? En marketing digital. ¿Qué área? ¿Qué sería tu puesto de trabajo que estás buscando? Pues digamos que en eso soy muy bueno como community manager, me estoy especializando en ello. Soy bueno haciendo campañas de marketing también. Cuando recién llegué a Barcelona estuve trabajando como camarero de barra y camarero de sala también. Tengo conocimientos en coctelería, como barista, en el área de café. Entonces, pues aprovechando todas esas cualidades entre mi arte y mi oficio, trato de encontrar algo, sí, para Claro. poder explotarme a mí mismo, por así decirlo, sí. ¿Y qué dirías, qué son tus habilidades que dices, wow, nadie más, yo soy único en esto? ¿En qué puedes destacar que te pueden diferenciar al lado de otro candidato?
Yo pienso que soy una persona que tiene bastante empatía, ¿sabes? Cuando yo quiero que la gente entienda algo, o así sea igual para vender un producto, para hacer sentir bien a la gente, ¿sabes? Como que soy capaz de dejar esa semillita ahí desde un lado muy humano, ¿no? Hablando muy elocuente, muy tranquilo, que siempre trato de dar el 100% y un poquito más. Y pues que a pesar de todo esto sigo muy, muy motivado, ¿sabes? Y buscando activamente oportunidades. Muy bien, muy bien. ¿Y qué son esas cosas vitales que necesitarías para poder hacer tu trabajo? Porque ahora mismo me imagino que estás en, no sé dónde estás viviendo, pero para ser un informático o necesitas un ordenador, necesitas ciertas herramientas. Cuéntanos un poco cómo estás manejando esto. Pues claro, lo importante en el área de la tecnología siempre es como un ordenador, ¿sabes? Que yo pueda utilizar para realizar todos mis proyectos, los trabajos. Y es muy complicado encontrar a alguien que, pues, que te brinde como el apoyo de decirte, mira, un buen computador, tal, porque en el área de la programación, el diseño gráfico y todo esto se necesita un computador un poquito bien, ¿sabes? Entonces, digamos, ya en el área personal yo intento ahorrar, intento de los trabajos espontáneos que voy haciendo, pues intentar juntar algo para poder llegar a adquirir un buen ordenador para trabajar o encontrar una empresa que me dé el trabajo, ¿sabes? De algo de manera telemática que yo pueda aportar. Pues sí, es como esa búsqueda activa de algo. Sí, de Sí. recursos, claro. ¿Y qué, cómo te comprometes? Imagínate que sí que encuentras una empresa que te pueda dar un trabajo o te puede ayudar dándote un ¿cómo, qué compromiso tendrías, no solo con esa empresa, pero contigo mismo para poder, ¿no?, seguir adelante? 100% de el esfuerzo y los resultados, ¿sabes? Totalmente. En cuanto tenga una oportunidad de empleo, van a ser como los resultados, que voy a dar el 100% de mí, que soy muy joven y pues que no me dejo opacar por esta situación, intento estudiar, que intento mejorar cada día en mi trabajo, que soy muy proactivo y si puedo cooperar en otras áreas dentro de mis labores, lo hago. Y pues yo diría que sería eso, como lealtad, compromiso, ¿sabes? Responsabilidad en mi puesto y que me apodero de mi empleo y que lo voy a hacer lo mejor posible, totalmente. ¿Y por qué esta pasión por la informática, el marketing digital? ¿Siempre ha sido algo que te ha gustado o de niño tenías otro futuro en mente? Siempre, a pesar de las circunstancias, siempre me ha llamado mucho la atención esto, ¿sí? He estudiado, he tenido la oportunidad de estudiar aquí en Barcelona una capacitación en Management y Esports, que son de los deportes electrónicos, videojuegos y todo esto, y de estudiar lenguaje de programación y todo. Entonces, esto como que ha revivido mi sueño pequeño, ¿sabes? Que he tenido la oportunidad de hacer muchos voluntariados en Barcelona. He sido profesor en Casales de tecnología, ciencia y electrónica, y que les enseñamos a los chicos a programar, a crear videojuegos, a como que activen esa conciencia de que en realidad todo el mundo debería saber programar, que es como algo de todos los días, ¿sabes? Todos los días, todas las cosas tienen un interno. Cuando hablamos de la programación, hablamos como el alma de la máquina, por así decirlo. Entonces, es una pasión totalmente y poder participar en todo este tipo de situaciones y oportunidades es muy bien. Se siente muy bonito uno poder estar en lo que le gusta totalmente. Claro, Y no. sí. Es tu Y pasión. bueno, sí, es mi pasión. Por el área de la coctelería también me encanta muchísimo hacer las bebidas, todo el conocimiento que tengo sobre café, sobre licores, cócteles, ¿sabes? Todo esto también es apasionante para mí, como hacer todo en orden. Y bueno, creo que tirando por esos dos lados, podré algún día cumplir mis sueños, poco a poco. Seguro que sí. ¿Y qué retos te ves tú de aquí a 10 años? ¿Dónde te gustaría verte?
Me gustaría hacer como culminar esta etapa de emprendedor y poder tener un negocio propio en España o en algún otro lugar, ¿sabes? Presentando proyectos en base a lo que me gusta o participando. Siempre he tenido como ese espíritu de ahorrar, de comprometerme con alguna empresa, ¿sabes? Abrir otra sucursal o conocer a alguien que quiera explotarme a mí, que soy muy joven, tengo esa llama viva, tengo muchas ideas y pues realmente muchas ganas de trabajar, muchísimas. Yo en 10 años me veo en una situación totalmente diferente, que habré aprendido muchísimo por esta situación, que no mucha gente tiene la oportunidad de vivirlo, ¿sabes? Esto como que nutre el alma, te vuelve más humano llegar hasta un punto en el que no hay más para atrás, ¿sabes? O sea, ya no veo más atrás de mí, me toca ir ya hacia adelante. Entonces sí va como por ahí. Claro. ¿Y cómo ha sido? Porque creo que lo que estás comentando es, yo creo que eres muy jovencito, pero para ti este es ya lo más profundo, no lo más oscuro que a lo mejor has vivido. No estás con tu familia, estás solo. Cuéntanos un poco tu día a día. Tiene que ser difícil no solo estar solo, pero lo que dices tú, intentar buscar trabajo, intentar buscarte la vida, buscar un hogar. ¿Cómo te ha ayudado Homeless Entrepreneur y cómo estabas viviendo antes y cómo ha sido esa colaboración, esa ayuda? Realmente me han ayudado bastante también en el área psicológica, ¿no? Dándome apoyo psicológico porque meses atrás, antes de entrar acá, me vi expuesto en una situación de violencia doméstica en Barcelona porque unos carteristas me alquilaron una habitación que ellos ocupaban y me vi envuelto en problemas de violencia doméstica. Estaban aprovechándose de mi situación, explotándome, y bueno, que lo peor que uno puede vivir es como ser preso de su propia casa, ¿no? Y de esa situación, pues logré salir y Homeless me apoyó y pasamos ese proceso como de que son cosas que pasan, ¿no? De que vengo de un país lleno de violencia, lleno de todas estas cosas que trato de evitar cada día, y llegar a España y enfrentarme como de golpe a esta situación fue un poquito como difícil, fue bastante difícil. Luego conocer la calle en su esplendor, ¿sabes? Buscar dónde dormir, buscar qué comer, y que soy una persona que no tenía la más mínima idea de dónde estaba, no sabía lo que era un Mercadona ni nada de esas cosas, desde cero, ¿sabes? Y bueno, es lo que te digo, esto depende de la persona, es una experiencia que te puede nutrir o te destruye totalmente. Y yo creo que en mi caso esto me dio mucha más fuerza, porque cada día que me levanto más motivado, con más ganas a buscar otra cosa, consigo otro trabajo, vendo cosas, o sea, me muevo siempre tratando pues cumplir mi sueño, ¿no? De encontrar una base, un centro, una tranquilidad, ¿no? Un hogar, lo que es un hogar, pagar una habitación tranquilo o encontrar un lugar donde pueda yo estar y seguir estudiando, creciendo, ¿sabes? Es como eso, sí. Claro. ¿Y de dónde encuentras esa fuerza? Porque hay que tener, ¿no?, esa motivación y esa fuerza. ¿Haces algo o algo que te ayuda a ser tan positivo? Tal vez fue como dentro de todas las cosas malas encuentras como esa luz de esperanza, ¿no? Y digamos que ya he vivido como tanta violencia, tantas tristezas dentro de mi vida en Colombia, perder a gente que amo. Ha sido como lo que yo te digo, un viaje sin retorno que miras hacia atrás y ves simplemente una pared. Porque no hay más para atrás a dónde tirar. Entonces encuentro la fuerza en eso, en los pequeños detalles, en que tengo vida, en que tengo salud, en que puedo cambiar mi vida cada día. Entonces es eso. Sí. ¿Te puedes definir en una palabra si dijeras, ese soy yo, una palabra para definirte? Es difícil.
Me gusta mucho una palabra que se dice etéreo, etéreo. Una persona que no tiene definición, de que va un poquito más allá, ¿sabes? Que no soy uno, sino somos muchos dentro de uno. Entonces, tal vez sea la palabra acorde. Si supieras todo lo que te iba a pasar antes de venir aquí a España y todo lo que lo harías otra vez. Uf, es una pregunta muy difícil, ¿sabes? Porque así como hoy estoy supremamente motivado y otros días que se encuentra uno demasiado triste, ¿sabes? Y es difícil, pero creo que al final va a valer la pena y 100% sí. Yo volvería, sin importar las circunstancias, sí. Seguro, seguro que sí. ¿Tienes algún otro talento oculto que no sepamos? Ya nos has contado de tu pasión por la coctelería, los cafés, la informática. ¿Algún otra pasión o otra cosita, inquietud que tengas? Me gusta mucho poder ayudar a la gente. Yo creo que soy muy bueno en eso. Lo que te comentaba de que hacía voluntariados en otras ONG, conocí una ONG en Barcelona que se llama Mar de Somnis, que trabaja con niños y jóvenes que tienen epilepsia. Y nosotros lo que hacemos es hacer retiradas a fincas muy cercanas de Barcelona. Y atender a los chicos, hacerles juegos, cuidarlos, atender las crisis, ¿sabes? Como guiarlos con pues esa enfermedad que es una patología totalmente difícil, que no tiene cura, que los tratamientos son muy complicados, ¿sabes? Creo que eso también soy muy bueno, creo que es un talento poder ayudar también, ¿sabes? Que dentro de mi situación, que necesito ayuda, que bueno, que es complicado, pero también puedo ayudar a los demás. Entonces, es muy bueno, muy gratificante. Muy bien, muy bien. Muy bonito, Daniel. Me encanta tu historia, me encanta escuchar que estás tan motivado y seguro que después de que alguien vea esa entrevista, no dudéis en contactar con Daniel, porque seguro que os puedo ayudar en cualquier tema. Te deseo mucha, mucha suerte en tu búsqueda, en todo tu entorno y estaremos en contacto para ver si consigues ese trabajo de tus sueños y podemos volver a hablar y nos cuentes tu experiencia. Muchas gracias por tu Perfecto. tiempo, Daniel. Muchas gracias. Muchas Cuídate gracias. mucho. Cuídate. Un besito.